Ponce Calientes, el día de hoy, amigos, vamos a tener una quinceañera. Ya hoy... ni yo tuve 15 años, Teddy, aprovecha, güey. Bueno, Teddy, la llegué el precio, amigo. Le llegó el precio, a todos les ofrecí por qué cantidad. Teddy aceptó. Hoy lo vamos a transformar en una quinceañera. Vamos a hacer como si fuera un desfile, casi casi, aventando cuetitos, banda, de todo. Güey, pero la peluca. Para que combine con su peluca. Se la vamos a quedar con la peluca, güey. Esto ya Rorro ya lo agarró extra. Le dice que quiso poner un poco creativo, amigos. Pero trajo la más fea, güey. Ya me trajo una chida. Ay, güey. Estabas enredando, güey. Lo estoy peinando, verga. Ahorita lo que. Güey, esa madre ya no sé, ya no creo que se peine. Tu ramo, Teddy. Vamos a. Logramos conseguir. ¿Por qué no escogiste ese azul? Ah, sí, ¿el azul te representa? ¿Es tu mechón? ¿Color de mechón? Ah, no, vaca. Mames, ahora sí me va a caer. No, güey. Que la gente piensa que está largo, Javier. Está alto. Va a ser un. Va a ser como si fuera reina de pueblo, amigos. Entonces, pues bueno, vamos a transformar al Teddy. Hoy es su quinceañera. Él siempre soñó con esto, así que acompáñenos a ver. Hola, ¿qué tal? Yo estoy en el grupo de Hot Spanish. La verdad es que es un grupo 100% recomendado. No se la sigan pensando, amigos. La verdad es que yo llevo 15 días aproximadamente y en estos 15 días llevo una ganancia más o menos de entre 5 y 6 mil pesos. Así que no se la sigan pensando, amigos. Entren ya. Así que ya saben, amigos, la gente está feliz y ustedes también pueden estar. Así que si quieren comenzar con solo 500 pesitos, a toda la gente se le va a contestar. El enlace te lo dejo en la descripción. Te voy a pedir que te descargues Telegram si no tienes Telegram. Por ahí nos comunicamos. Yo sé que estabas bromeando, güey. No. No mames. Esto es reto, cara. Vamos. Pero es seguro. Es seguro. Tú dijiste cuánto voy a arrancar. Ánimo, ánimo. Sí, un momento. Entrego, es tuyo. Me dan ganas de llorar. Arréglate. Se nos va, es como si hubiera venido a pedir la mano. Oye, oye, ¿y cuál te vas a aventar para...? Es que es mi sobrina. Mi sobrina. No sé cuál es. ¿Cuál canción te va a venir? Bueno, buenas tardes. Gente, vuelta a la barca, Jalisco, los queremos invitar hoy a punto de las 2 de la tarde ahí por Hidalgo. Vamos a tener una quinceañera aquí para la sobrina de... Del compa Rorro. Del compa Rorro, sus 15 años que tanto ella anheló. Hoy se cumplen y vamos a cantarle la de quinceañera. Aquí su amigo Eduardo Camarán Gil. Hola, amigos, ya se va a poner ahorita el vestido de quinceañera. La preocupación es de que, pues, el mínimo que llegue a entrar en la parte de abajo. La parte de arriba yo sé que no va a cerrar, pero, pues, bueno, con que sea pasable, pues, ya que... Es que está de panzón, güey. Está panzón este, güey. Tiene panza. ¿Tiene panza? La camisa. Tiene panza de chihuahua. Claro que sí, jefe. Ni has de ver zurrada, güey, a los nervios. Sí, camisa la camisa sí, pues ya hay el pantalón y eso, no. Oye, Javier, ya ves que lo voy a subir a Facebook. Y ya ves que las doñitas nomás ven algo nuevo y dicen, ay, para la casa los cuernos lo van a querer. Te van a querer la casa los cuernos. No, Javier, ya no. Sí, Javier. Ya no, Javier. Vélate. Ahí les va, morro. 100 baros, chichi blanca, chichi negra, el chaparrito. ¿Qué me inventes? Sí, no sé cómo se pasa. No sé cómo se pone. No, no sé saber. No sé saber. ¿Quieres ser el nuevo, eh? Este pendejo. Si bien eres padrino, güey, de algo, güey. ¿Cómo de que no sabes? ¡Ah, perro! Esa apareció. No mames. No mames, parece una manzana. Dale, es la piñata de Choco, güey. No mames. ¿Cómo te para las boobies? Las boobies. No, así las ocupa, güey, las boobies, güey. ¿Sí? ¿Para llenar eso, güey? Así, así. Para con pecho para llenar eso. ¡Ay, qué bonito, güey! Ay, güey. No mames, ¿podemos bailar? ¡Ah, mamoncita! Ya nomás ven que tiene 15 años y luego, güey. Está más grande que sobrino. Cumpliendo su sueño, así como despistándole que es para mí. Sí, ya. Lloró más cuando se enteró que no iba a poner quinceañera para los hombres y cuando se enteró que iba a ser chaparrito. Tranquilo, güey. Bueno, ¿no hacer una canción mientras se cambia? La de no soy una señora. Saca la nueva, güey. Está muy ancho la quinceañera. Tenemos que darle como si fuera una piñata. Sé que te quería ver por última vez. La muñeca que
dormía junto a mí. Ya, güey, sí, lo quieres de padre. La única emocionada, güey. Que me encanta. Ya se fue que sabe que le encanta. Aquella niña que un día arrullé, pero contento estoy también. Porque el chaparrito va a ser mujer. Y siento triste. Voy a perder. Qué bueno que la agarras, así ganó la vida. Aquella niña que un día arrullé, pero contento estoy también. Va a ser que hacer. Tengo que hacer, madre. Tengo que hacer, madre. Tiempo de más, tiempo para soñar. Tiempo para decirte que aquí estás tú ya. Con tu vestido azul, que te ves rete guapo. Tiempo para ti. ¡Arriba! ¡Mira, buenas tardes! Tiempo de más, tiempo para soñar. Para cantarte y bailar, como de esta quinceañera, podemos llenarte de gusto y felicidad con todo su tiempo para soñar, tiempo para decirte qué felicidad, qué bonita te ves, qué guarrita al bailar, tiempo para ti. Hazlo, se le mira el sope. ¡Bravo! Terminan hincados los cuatro ahí con él. Por eso dice eso. Se le mira el sope, güey. Una princesa no la alza. Tengo tu pony. Amigos, mi sobrina está a punto de brillar. Hoy es su día. Hoy es mi día. Brilla más que una niña. Ahora despierta una mujer que en ti dormía. No manches, no se la saben, ¿o qué? Dame la mano. No, te vas a reír de ti, güey. ¿Ya está listo el parachute ese que le pusiste? ¿Ya? No. Vámonos, vente. Bájate, bebé. Sin miedo al éxito, güero. Bueno, vienes de Holanda, güey. Espérate. Eres la holandesa. ¿Qué quieres? Eres algo exótico, güey. Traída desde Tailandia. Vanessa, traída desde Tailandia. Sí, calorón, hijo de la. Oye, se va a quemar el fundillo. Ahí vienen los caballos, amigos. Ay, no mames. Qué no mames. Sí cabe ahí, ¿no? ¿Eh? Sí cabe ahí, adelante contigo. A la madre. Saluda a la gente, no seas grosera. Mira, saluda, güey, que vienes a representar al pueblo. Saluda a la gente. Saluda, no seas majadero. Hola. ¿Cómo está? Saluda, güey, a los carros, a todo, güey, a la gente. Saluda. Ve, la gente está volteando a ver, güey. Pendejo. Diles que cumples 15. Es que son 15 años, amigo. Está bien. 15 multiplicado como 15 por 2. Está bien. Oh. ¡Ay, perro! ¡Ah, muñeca! No, hombre, este güey es de liga. Claro, no le pasa nada. Le llamaste la atención al señor, ¿eh? Por algo vino. Por algo vino. Guapo. Preparando todo. Ay, sí, ah, dice, ¿cómo que eso? ¡Princesa! ¡Qué guapa! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Vane! ¡Antonia! ¡Antonia! Es Jesucita. Güey, ese cabello se le ve bien bonito, la verdad. A ver, ¿cómo va, compa güero? Ah, ¿no estaba desflorada? Thank you.
Pues bueno, amigos, ya traemos aquí el desmadre. Bueno, vas hasta cohetes y todo. Cohetes de todo. Traemos el desmadre aquí. ¡Princesa! Con el dron. Tenemos una princesa. Cumpliendo sus sueños del serio, amigo. Los sueños se cumplen. ¿Cómo ves, señor? Siempre quiso tener una quinceañera y se la estamos haciendo. Pues ahí está, amigos. Teri es la sensación aquí del pueblo. Todos aquí tenemos caravana, gente siguiendo. El desmadre. Ah, perro, ya tus pretendientes. Claro, madre, qué madre. No sé qué pensar. Solo prefiere manejar este güey antes de estar aquí caminando. Se le hace mucho desmadre este güey. La gente emocionada al ver al Terry, amigos. No la pueden creer. ¡Fuerte el aplauso para la quinceañera! ¡Un aplauso, por favor, a la quinceañera! ¡Fuerte el aplauso para la quinceañera! ¿Qué se siente estar ahí, güey? Otro pedo, güey. ¿Es un sueño realidad para ti, güey? La neta, sí, güey. Mándanos un beso, pues. ¡Quinceañera! ¿Cómo ven a la quinceañera? ¡Oh, toda madre, no! ¿Hutchinson? ¡Mías! ¡Vamos a dar! ¡Por atrás! Ya que no lavas este día. Ah. Es una mujercita. Amigos, mi hija. Yeah. Les presento a mi hija. ¿Es tu hija, bro? Les presento a mi hija. ¡Nancy! 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 ¡Ey, bro! ¡Te llamas Nancy, güey! ¡Nancy! ¡Princesa! ¡Princesa! A ver, voy a hacer la foto. ¿Lo ves? Es un verguero de té, güey. Tarro, disparate una coca, ahí traigo dinero. Cuida mucho, mija. Ay, la rifaba, se la rifó. Número, pues. Buena cantada, ¿eh? Buena cantada. Y el bailecito que se echó y todo. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. No, estamos. ¿Se le va a tirar el palo a la mamá de Abel, o no? Tu yerno, mira. Que te vaya bien, hija, te cuidas mucho. ¿Qué pasó, Javi? Se atoró el taco. No, estoy bien acá. Ya, apaga esa madre para abajo. Y ahorita empezaron. Ya fuera de cámara. ¿Por qué, hijos de la chica? Ya, ahí está. Es que, como que no quiero despedirme de mi hija. Teresita, amigo. Hot Spanish. Hot Spanish, compadre. Ah, está bien, en verdad. Inglés, I love you, baby. Está re bien. Le paso la tarjetita. A tu mamá, ¿a ¿no? A mi mamá. ¿Por qué traes el suéter de mi lado? No, perdón. Es que ya se va a venir. Pues bueno, estamos aquí ya listos porque el Terry, su último reto final. ¿Cómo está viendo? ¿Está? Se aventó un bailecito aquí el carnal. Vamos a irnos hasta el kiosco, amigos, hasta la parte de allá. Nos estamos esperando porque vamos a aventar hasta dulces ahorita y todo. Ya tenemos ahí la banda lista, todo el madre. Ahora sí. Anda en su ambiente natural. Sí, sí, sí. Yo la llevo. Muy bien, ¿ves? Mira. Cuidado, porque hay niños. Papá, ocupamos a alguien que se rife con la suegra en la casa de los cornudos, ¿o qué? Ay, ¿sí? Con la suegra. Se la tiene que besuquear. Anda, mi orgía, la señora. Está bien guapa, la verdad. Oh. Rorro, compa. Tú eres un chambelán, cabrón. Tranquilo. Hoy es tu día, güey. Tú la vas agarrando, güey. La canacita la detienes y que la agarra ahí los dulces. Yo voy a cargar. Y la final, Javier, la final es en el kiosco con una quebradita. Una cargada.
Así. Si me motiva la gente, sí. Sí, ahorita la gente. Ah, no te preocupes. Ahorita la gente te motiva. Te echan porras y de todo. Está nerviosa la gente igual que nunca, güey. ¿Ves por qué te digo que no tomes tanta coca, güey? No le quedó. Yo te agarro el mejor. Espérame, porque se me ven los pezones. ¿Qué, güey? ¿Cómo te sientes, Durán? Todo chido, güey. Se me ve lumbrón. ¿Cómo sentiste la... ¿Te dio pena? Pues ya lo... De primero sí, güey. Ya lo último ya no. Cumpliste tu sueño. Cumplido. Avísame, mucha gente te apoyaba. Íbamos a llevar hasta el templo, bro, pero pues dijimos que quizás ya era mucho. Pues. No, estaba chido. Pensé que íbamos a bailar con la gente o algo. Ah, la madre. Íbamos a bailar con la gente. Pues o sea, ya estaba más chido, ¿no? Amigos, espero y les haya gustado el video. Olvidé grabar el outro, pero les dejo esta super outro mamastrofica que hizo mi editor para despedir este video. No olviden que hay videos diarios, así que denle like y suscríbanse al canal para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Goodbye.